Cambiamos de tema luego del fallo adverso para la Argentina de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A las pocas horas, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió levantar la medida cautelar que impedía el embargo de bienes argentinos en el exterior. Por este motivo, el Ministerio de Economía, a través de un comunicado, advirtió que no podrá transferir el dinero hacia esa ciudad para cumplir con el compromiso que vence el 30 de junio, pero ratificó la voluntad de pago del Estado. Bueno, el escenario que enfrenta es de una medida que básicamente trata de empujar a la Argentina a una cesación de pagos técnica, porque no solo exige condiciones de pago a los fondos buitres que generarían, si la Argentina las acepta, una marcha atrás en los logros de quita y sustentabilidad de la deuda que obtuvo en los últimos canjes 2005 y 2010, sino que aparte pone medidas de embargo sobre posibles pagos a bonistas que sí aceptaron el canje, que básicamente el sentido que tienen es tratar de forzar una cesación de pagos técnica que Argentina no pueda pagar en Estados Unidos, en Nueva York, por un posible embargo. Detrás de eso está la sospecha de que Grieza, digamos, arreglado con los fondos buitre, estén buscando esa cesación de pagos técnica porque los fondos hayan comprado seguros contra default de la Argentina, es decir, un doble negocio. Ahora los seguros contra default y ya para el año que viene o más adelante cobrar la sentencia que les dio Grecia. ¿Qué puede hacer Argentina? Bueno, básicamente Argentina con el fallo no lo puede cumplir sin comprometer su situación externa y su sustentabilidad en el corto y mediano plazo, porque abriría demandas similares de otros bonistas. En principio con el fallo no es cumplible, y por el otro lado la Argentina lo que puede hacer en todo caso es ofrecerle otra opción de otro lugar de pago a los bonistas que sí aceptaron el canje y tienen jurisdicción de Nueva York. En todo caso, los bonistas que quieran cobrar pueden aceptar tal vez un cambio de jurisdicción y los que no quedarán en una situación sin cobrar. Más sobre este tema, esta mañana el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, ratificó que no habrá por el momento una misión argentina que viaje a los Estados Unidos. Y por otra parte, una periodista argentina que trabaja para diferentes medios, entre ellos un medio mexicano, y que presenció la reunión de Grieza con los abogados argentinos y también con los representantes de los fondos buitres, señaló que el miércoles estaba definitivamente del lado de los fondos buitre el juez Grieza. Se trata de Silvina Sterin Pence, el corresponsal de la televisión mexicana, de Televisión Azteca y también de un canal aquí de nuestro país, de un canal de cable, Todo Noticias, que lo que dijo justamente es eso, que el juez Tomás Grieza está completamente del lado de los buitres, que no es neutral de ninguna manera. Así es, inclusive señaló que el juez no estaba ni siquiera en el medio, estaba definitivamente del lado de los fondos buitres. Este es un juez veterano, de los más mayores, estaba ya, les digo, de mal humor, y mi primera impresión, de acuerdo a lo que señala la periodista, fue alineación total con los representantes de los holdouts. Declaraciones entonces de una periodista argentina que estuvo en la audiencia de los abogados argentinos con el juez Tomás Grieza. Y este reclamo argentino y el apoyo se ve reflejado de diferentes formas. Y esta es la campaña de los chicos de Garganta Poderosa. Así es, esta revista de cultura villera, los periodistas, jóvenes periodistas de la Garganta Poderosa que se suman a esta campaña en contra de los buitres y a favor de los intereses de todo nuestro país, y por eso, como están en Brasil, han sacado estas fotos con hinchas de los distintos países sosteniendo estos carteles: el mundo grita con la Argentina, fuera buitres. Inclusive, sí, muchos de los hinchas que se sumaron a esta campaña son hinchas estadounidenses que están disfrutando del Mundial Brasil 2014.